Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal cómo estáis? Bienvenidos a una nueva venta por videocatalogo. Como ya sabéis, estamos en otoño y la temporada se ha terminado, se termina. Con, el, con la llegada del frío, aunque la verdad es que mucho frío tampoco está haciendo, eh, las plantas se pausan, ya lo sabéis, y ahora, pues las, la mayoría de las plantas carnívoras entrarán en hibernación. Y por ello también las ventas por video catálogo se van a espaciar bastante más nada, simplemente eso, de cara a la próxima temporada tendremos más, pero evidentemente ahora, aunque sabemos que hay muchísimas especies de aquí, o muchas plantas que están súper bonitas y son bastante grandes, como veis aquí ya empezamos a, a preparar la, la siguiente temporada, eh, para que se vea hace un barrido de cómo se ve todo eh, pues bueno, hay muchísimas plantas aún que están eh, ya, bueno, que ya están bastante hibernando, muchas de ellas estaban fuera y evidentemente pues no están tan bonitas como para eh, que vosotros las, las podáis uh, ver y comprar, lo interesante de este tipo de ventas es que veáis la planta guapa y la podáis comprar. Así que bueno, simplemente eso, deciros que la próxima temporada habrá más y ahora pues iremos espaciando más este tipo de ventas. Empezamos con esta sarracenia, la sarracenia eh, alata uh, por Flava Variedad ornata, una planta que ya hemos visto más veces, ¿vale? Y que se caracteriza una de las cosas que me gusta muchísimo, es su color rojo, evidentemente, y que saca trampas durante prácticamente todo el año. Ya sabéis que muchas de las, de las especies puras de Saracenia pues tienen picos de temporada, lata, en, en primavera o en otoño. Esta se mantiene bastante guapa durante todo el año. Y sobre todo, fijaros. O sea, wow hmm. Este es Fagnum, está brutal. Está brutal. Vamos con la siguiente, la número 2. Sarracenia e leucófila. Bastante grande, con un rizoma ya bastante crecidito. Y bueno, creo que no necesita presentación. Eh, <laughs> presentación es súper guapa. Presentación. También hablo portugués. <ríe> <ríe> Esther, que no te ¿Qué? oigo. Dime sí, estoy escuchando todas las cosas interesantes que cuentas. Eh, por aquí tenemos Sarracenia purpúrea, subespecie purpúrea, ya con trampas secas. Pero ya sabéis, este es porque está perfecta. Está, está estupenda lo que se han secado las trampas porque se secan. Están súper brutales. Está la Sarracenia purpúrea, subespecie purpúrea. Ya sabéis que es más fácil de encontrar purpúrea venosa. esto es la especie pura, pura. Como veis, un color súper, súper intenso. Súper purpúreo. Súper purpúreo. <laughs> Y por aquí otra Sarracenia leucófila. Un poquito más alta que la anterior, con menos hojas, pero un, con un rizoma igualmente brutal. Es enorme. Eh, un rizoma bastante grande. Y veis, bueno, no se ve, no se ve apenas, pero bueno, con un montón de sphagnum también súper chulo y súper bonito. Es una planta guapísima. Vamos con una Sarracenia Rubra, subespecie rubra, una planta que no es tan fácil de conseguir actualmente, ¿vale? Es una, es una especie pura, ¿eh? muy parecida a la lata, pero con una coloración más intensa, con una flor de color rojo, etc. ¿Vale? La saracenia um, rubra, subespecie rubra. Para todos ustedes. Aquí tenemos otra. Ahora tenía lata por flava variedad tornata. Lo mismo que la número uno, pero con más hojas, un poquito más grande. ¿Vale? Simplemente eso. No sé si se nota, ah, Esther, Se aprecian las gotazas. Ay, sí. Es que no me quiero acercar mucho porque se me está saltando todo el rato la cámara. Ahora. Total, ¿eh? Un montón de néctar. A ver. ¡Ay! Se la comió. Está bueno. Es que huele súper bien. Sí, de muy bien, ¿eh? Y sabe mejor. No he notado mucho sabor dulce, la verdad. Pero bueno, eh, ya sabéis que yo del dulce no, no me gusta tanto. Se ve que los biólogos lo tienen que probar todo. <laughs> sí, los geólogos las piedras y los biólogos las plantas. Eh, leucófila, la ¿sabes? Tenía leucófila. Eh, otro ejemplar, un poquito más bajito, pero con un montón de puntos de crecimiento diferentes, ¿vale? Eh, solo eso. Muy guapa esta. Muy chula. Vamos con las dionaea A diferencia las ventas anteriores Ahora las vais a tener en eh, otro tipo de sustrato Bueno, tenéis en, en sphagnum Y también en perlita con arena de sílice ¿Vale? Tenéis dos sustratos diferentes Esto ¿Sabes qué es este? Yo creo que, es, que Se llama como un dinosaurio ¡Serio! Sí, dio... Voy a quitar esta hojilla de aquí vale. Es la dionaea muscipula T. rex la T-Rex, la auténtica. O sea, es brutal. Haremos un vídeo próximamente hablando sobre T-Rex. Porque lo, que, lo de esta planta es brutal, chicos. Es brutal. O sea, ya lo veréis. Pero bueno, no os quiero adelantar mucho más. Es brutal lo de esta planta. El tamaño que, se, que llega a alcanzar es enorme. ¿Vale? Y aquí la tenéis, ¿vale? Eh, ya sabéis, está hibernando, pobrecilla, pero aún así, ya sabéis, bastante grande. ¿Vale? Es un ejemplar completamente adulto. ¿Vale? O sea que ya sabéis, mmm, la planta la vamos a poner a la venta en el catálogo, ¿vale? En nuestra página web, pero ya os digo que no es una planta que vaya a ser barata, ¿vale? Nos ha costado muchísimo trabajo eh, de laboratorio, much, han sido muchísimas horas, intentos fallidos, etcétera. O sea que hay muchísimo trabajo detrás de esta planta y eso se va a notar en el precio, evidentemente. O sea que seguramente el precio que vayáis a ver hoy es más barato que lo que veréis en el catálogo, ¿vale? Lo digo por si os interesa que, que hay esta planta luego diona de típica con esto es un taco de span, de, de laboratorio directamente metido en esfano y bueno está así está muy bonita típica tópica típica tópica super guay super perfecta, no sé cuántas veo eh, con unas cinco o seis bocas. siete ocho no sé cuántas plantas hay porque hay un montón de pequeñitas aquí mm. no sé si se ve. se ve así en este lado no se tapaban bueno, hay un montón hay un de montonazo. plantas. Sí, sí, sí. Está petado. Pues sea. Esto es lo que hay. Luego, eh, la número 10. Sarracenia, uh, no. Tío, una Drácula. Aquí sí, Esther. Es una de las favoritas de Esther. ¿eh? Eh, eh, me gusta un montón. Se ha bugado. La verdad es que. Um, ya sabemos, ¿no? Lo sabemos todos. Hay cultivares y cultivares. Hay cultivares que son brutales, ¿vale? Y hay cultivares que son pff, bastante insignificantes, que no dicen nada, ¿vale? La de una Drácula, a mí me flipa. Esa línea roja y esos dientes de color rojo, sí. recordando como un vampiro, es... Sí, la es línea una mola un montón. Sí, y además, cuando luego en la temporada de crecimiento, para mí, bueno, vamos, es uno de los cultivares dentados. De uno de mis favoritos, sin duda. Para, las, para los que os gustan las dionaeras, dionaeras que crecen uh, vertical. Esto es una dionaea de Mustípula Erefon. Lo mismo de siempre. Está hibernando. Pero bueno, ahí vas, hay varias Diona de mustípula. Aquí dentro aún. Sí. Eso mismo, lo mismo. La tenéis en el catálogo. Pero que sepáis que pues, bueno, tenéis un ejemplar aquí, adulto. Cuando digo adulto, es que se hace ya de este tamaño, ¿vale? la temporada siguiente será de este tamaño, ya trasplantada todo perfecto, a punto para la próxima temporada, y aquí tenemos una diona de muscipula spider ¿de acuerdo? Bueno. Eh, ya bueno, fijaros el tamaño es bastante grande ya muy parecido a la de Ford, pero con algunas diferencias como que la diona de muscipula spider crece más vertical aún, o sea es... ya sabéis que para mí, mi debilidad en las diona de muscipula son las que crecen para arriba, me flipan y aquí la tenemos, ¿vale? Eh, esta viene con arena, ¿vale? Ya os explicaremos en próximos vídeos todo el tema de los sustratos que tenemos montado porque es un tinglado. <laughs> <laughs> Nunca mejor, o, mejor dicho. Veamos más de sustrato y bueno. Eh, número 13. una muscipula típica. Otra típica. Ya viene con Con polido incluido. ¡Hola! Ahí se ha cerrado. <laughs> bueno, pues. <allá>. Merenda. <laughs> Acaba de comer. Y aquí además con otro. O sea, guau. Wow. Y lo mismo, es un taquito de, de directamente del laboratorio y hay varias, ¿vale? Aquí hay una grande, estas son un poquito más grandes que la número 9, ¿vale? Pero hay menos cantidad, solamente eso, ¿vale? Lo mismo, es una planta que está hibernando. En primavera veréis el tamaño real. Si en casi invierno ya tiene este tamaño, imagínate el tamaño que tendrá en primavera. Y vamos ahora con las diagonas las drosera Estamos en la 13 y vamos con la 14. Bueno, aquí ¿Las tenemos. ¿Las con la mano o las la Sí, no, no, las cojo con la mano. Aquí tenemos. Eh, espatulata lovelae. ¿eh? Brutal. O sea, o sea, aquí hay. Mira, os lo digo ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mínimo, 13 plantas. Mínimo. Voilà. Y a lo que venga luego es regalo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Drosera dielsiana. Lo que nos pasa con esta planta. No sé si contarlo, no. Es una, es una cosa negativa. Y es que todo apunta a que tendremos que volver a introducir la in vitro. Porque teníamos un montón de frascos y se han contaminado todos. O sea, nos hemos quedado literalmente sin producción de, de Drosera Dioxiana. ¿eh? Que vamos a tener que volver a introducir. Por suerte, tenemos bastantes. Y bueno, podemos empezar de nuevo el cultivo. Pero eso, que cuando se terminen las Drosera Dioxiana de la web. Ya no hay más. Ya no hay más hasta nuevo aviso. Mm. Que es una putada esto. ¿eh? Porque lleva un trabajazo. Pero bueno, no pasa nada. Aprovecho para deciros que a todos los que os interesa el tema del cultivo in vitro, estamos trabajando muy duro, eh, desde hace más de un año, con un, un producto muy chulo eh, para que aprendáis a hacer cultivo in vitro desde casa, ¿vale? Desde casa, desde lo más sencillo hasta que podáis escalarlo más, ¿vale? Eh, me mola la idea de que, bueno, hay bastante gente que durante bastante tiempo no me ha dicho eh, para aprender cultivo in vitro y bueno, estamos creando eso, que es bastante interesante para vosotros, ¿vale? Esperamos que en dos, tres meses pueda estar ya disponible, pero todavía no lo sabemos. Tenemos estas tres más. Brochinia reducta, ¿vale? Que se ha secado alguna hoja durante el verano, pero fijaros las nuevas que salen son brutales. Por aquí tenemos Drosera tocayensis, si en la otra teníamos unas 12-13 plantas, aquí tenemos... Unas 25. Mil, al menos. Y una Drosera capensis alba. De toda la vida. De toda la vida. Muy bonita. La Drosera capensis, esa planta tan común, a la par que bonita. ¿eh? Su amor-odio, esta planta. Bueno, vamos con la número 16. Tenemos una... Dross era Púchela por Ericksonia, eh. o oh, perdón, Púchela por Omisa, porque se ha cambiado no el nombre. Nadie sabe, eh? ah, vale. Digo, yo no lo había escuchado nunca ese. Sí, era Púchela por Ericssoniae, eh? y ahora Ericssoniae eh? se llama Omisa. Ah, cosas de los botánicos. <laughs> <sonía> e se fue. <laughs> ya, pues no. Eh, es <laughs> para tu a mí no es por nada, pero la espatulata una de mis, de mis droseras favoritas. Sí. Y aquí tenemos unas... Espatulatas secas. Espatulatas secas, correcto. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora con uh, Droseras. Más droseras. ¿No? Una brochinia, otra brochinia. Esta. ¡Eh! Con un regadillo. ¡Ah! ¡Yepi! Hola. Bueno, dos por el precio de una. Aquí tenemos un Capensis o sea, normal, pero también tiene red form, porque por ahí veo que se asuma alguna red más pequeñita, un con más. un montón de mucílago. Mm, por favor, nótese eso. Y una cosa que no he dicho, la puchada por misa y todas las que vendemos, eh, tenéis que saber que lo más probable es que en breve ya se sequen, ¿vale? Pero, Esther, enfoca aquí. Porque fíjate esto, la de gemas que tiene eso ah. O sea, wow. O sea, de aquí podréis sacar como pff, tres colecciones enteras. O sea que aquí, si, de cada, cada plantita tiene pues más de 30 gemas. Imaginad. Aquí hay más de 150 futuras plantas para la próxima temporada. Mar santo. Sí, 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 sí. Como lo veis. Vamos con la número 18, ese pack compuesto por O una planta muy guapa también. Con un montón de mocílago. Eh, la tocayensis. Y otra vez. <laughs> la muerta andante. Que es la dialsiana. Que ya os he explicado. Que bueno, en el laboratorio todo parece indicar, porque todavía no está todo claro, que vamos a perder. Hay algún que otro cultivo que estamos pendientes de saber si se va a contaminar o no. Si os gustan los vídeos de cultivo in vitro, os podemos hacer alguno, ¿eh? Tampoco. No habría problema. Si espátula talovela. Pero tú has visto esto, ¡qué barbaridad! Está petadísimo. Esta viene con arena, además. Sí, está súper guapa en arena, ¿eh? Espatulata talovela, ¿eh? Esto es Capensis Veins club Y, como no. Otra brochinia. Otra brochinia. Procinia reducta. Como Harry Potter. Como Harry Potter. Y bueno, ya estaríamos con las dos, y nos vamos a Dash. Dependes. Dependes. Oh, here we go. Por cierto, aprovecho para deciros también que estamos trabajando eh, para que el año que viene los tours, ¿vale? Tener más cantidad de tours. Lo digo por los que os apetezca venir a Mallorca. Eh, que podáis conocer las instalaciones, conocernos a nosotros. Y va a ser divertido. Estamos planeando algunas cosas. Todavía no puedo decir mucho porque lo estamos planificando. Eh, por ahí hay un móvil que se está cebando, pero bien. <laughs> Yo no he sido. Eh, Una cosa, quería... esto no lo han visto. No, no lo han visto. Pero, like, uf. Eh, Claro, ¿qué hacemos? Si no están hacemos dentro. Un... Están sí, dentro. hacemos un corte y entramos vale. dentro. Es que estamos cambiando algunas cosas de Tropical. Es que todos son cambios, todos son cambios. El músico biólogo. <laughs> Bueno, vamos allá. Vamos con eh, bueno, packs diferentes donde hay, evidentemente, Nepentes, alguna drosera tropical, etc. Bueno, este pack está compuesto por una Nepentes Burkey, una Nepentes Truncata, chavales, Truncata. O sea, si no sabes cómo se hace una Truncata, buscado en Google, o sea, busca una foto de una Truncata, porque <laughs> es, es lenta, más lenta que el caballo del malo, pero es enorme. Y aquí tenemos, nada más y nada menos que una... Uh, drosera Bromensis, enorme, ¿vale? Ya grande, brutal, muy guapa. Esto es un pedazo de pack, sí, sí, la verdad que sí. Ea vamos con el siguiente pack, número 21. Una eh, spatulata de Una fuera, una especie muy resistente al frío. Mm. Lo aquí lo tenemos oh, Ostras, yo podría decir que es un pack Has creado aquí, Esther, porque la lo he ha hecho Esther sí. Es un pack resistente al frío Porque la espatulata por sinanfora es muy resistente al frío La aristoloquioides por ventricosa Es muy resistente al frío Y aquí tenemos una de las reinas de la resistencia <laughs> al frío Junto con la Rebecca Soper Que es, es verdad, la, la galana por, por ventricosa O sea, yo diría Que esto es el pack de resistencia al frío En Nepenthes <laughs> Pues lo hice inconscientemente pues mira, fíjate tú. Y vamos allá con más plantitas. Bueno, o sea, la bromensis ya... Si no tenéis bromensis, es... Es que están brutales. Están brutales. De hecho, raro es... O sea, normalmente por este, por este tamaño no se encuentran, ¿eh? ni mucho menos. O sea, ya llevan aquí creciendo tiempo. Ya sabéis que nosotros, bueno, intentamos que las plantas crezcan un poquito antes de de venderlas, para que no estén salidas del laboratorio directamente, eh, de repente es algo marginata ¿vale? Esto, y por favor enfoque usted señorita cámara, esto de aquí es la famosa línea de color blanco que se comen las termitas, ¿Vale? ah. Os, creo que lo viste ¿no? este uh -huh. era algún documental, bueno esta línea blanca se la comen las termitas ¿vale? en la naturaleza y luego se caen dentro. Es, una, es un mecanismo que tiene la Nepenthes para llamar la atención de estos insectos, ¿vale? Y nada, está ahí. Es una Nepenthes que no es fácil de encontrar, ¿vale? Y luego tenemos aquí una Hamata por máxima por Talangensis. Ya sabéis que todo lo que tiene Hamata, a mí, me encanta. Me encanta, me Vale, me voy. Adiós. <laughs> ¡Me voy! Bueno, vamos allá con... Uf. Esther no tiene nombre, tendré que inventármelo No, así que se ha caído la etiqueta esta. Ah, se ha caído hmm. ¿Qué te a, ver, a ver si lo hubiera adivinado Así como, yo diría Todo estado que oyes por ventricosa Sí, correcto, lo era, lo era hmm. Todo que hoy por ventricosa con jarrito en formación Evidentemente, a pesar de las temperaturas Hay menos luz y algunos jarritos se van secando hmm. Pero no tenéis, están súper verdes sí. No tienen los típicos signos de frío No de hecho, tenéis que ver las nepentes ahora como en una planta con mucho potencial, ¿vale? Eh, porque, evidentemente, en esta época del año, pues no tendrán todo el esplendor que tenían hace dos meses, ¿vale? Y una Peltata por Veggie por Lowi De aquí solo pueden salir maravillas, porque Peltata, Vechi y Lowi, especialmente las últimas dos, Vechi y Lowi en, el mismo, en la misma planta. Eso mismo, brutal. Y una Ventricosa por Data que esta no la había dicho. ¿Mm? La ventricosa por la la típica monkey jars, como dice Cester. <laughs> Porque en todos los sitios la venden como monkey jars. Es que además es, bueno, ahora voy a hacer un disclaim. Todo Esta, el mundo seguro que conoce la monkey jars. Es que la monkey jars son todas, es, todas las que se venden. Ya, por ahí, ya, ¿no? ya, pero vamos, son monkey jars. Vale. <laughs> la ventricosa por la lata tiene una cosa, es que se vende como una planta de principiante y mm. no es para nada de principiantes. O sea... Yo diría una de principiantes, una Rebeca Soper, pero una... A mí se me murió por el frío. ¿Ves? Si es que no todo era mucho el frío. Vale, vamos con la número... 24. Ah, vale, 24. ¡Hala! Este, wow. vaya selección, eh. Esto. Madre mía. O sea, wow. Esto... Y además... ¡Hala! Este jarrazo... Perdón, es que no sé si se ve bien. Mola. Vale. Esto es una espatulata por espectáveres ¿M? ¿Mm? Con cierta Mira, resistencia al frío también. Bastante grandecito. Yo sé que a vosotros... Poca mi amigo. Yo mírame. sé que a vosotros os gustan mucho los híbridos. Lo sé, lo sé. Lo, lo, digo, los, las especies puras. Lo sé, lo digo, sé. No sé. Pero eh, tenéis que entender que muchos... Muchas, eh, muchos, muchas especies puras tienen unos cuidados un poquito más exquisitos. Los híbridos es una forma de ver características que tienen algunas plantas madre, que madre las especies puras, eh, en plantas mucho más resistentes. ¿vale? Lo digo por eso. Algunos híbridos son realmente espectaculares. Y doy fe porque este a mí me flipa. Luego, eh, la misma que teníamos antes en el pack, Beichi, um, perdón, Uh, Peltata por Beitchy por Lowy, aquí la tenéis en grande, ¿vale? Si solo os interesa esa del pack por la genética, pues que sepáis que aquí ya está bastante grande. De hecho, fijaros, esta hoja mm -hmm. ya va a formar un buen jarrazo, ¿eh? Son súper rojitos. O sea, yo no me extrañaría que el año que viene de aquí tengamos hojas de palmo. Bueno. lo que No se venda ahora, pues no hay problema. El año que viene. Aquí tendremos una selva. Tenemos <laughs> planta más grande. La número 26, esta, yo diría que tiene algo de Beichi. diría. Mm -hmm, muy bien. ¿Sí? Pues sí, espatulata por bechi. Bueno, y tampoco es muy cara esta, ¿eh? O sea, para tener la genética que tiene, eh, no es muy cara. Y es bastante grande ya, ¿eh? Pues sea, eh, una planta como una bechi, pero más resistente. Porque ya sabéis, la espatulata, a menos aquí, en nuestras condiciones, lo resiste todo. Eh, 26. Ah, ¡Hola! Esto brutal, este... O sea, dar las gracias a Esther todo. porque <laughs> esto, o sea, esto. Espera, me pongo aquí, voilà, es fijaros, guapo. una espatulata por campanulata, una especie muy resistente también al frío, vale, ya está más crecidita, esto ya es una especie de tamaño L, casi XL, uh -huh. ¿Mm? ya lleva sus años eh, creciendo con nosotros, esto es un, eh, es un esqueje que hicimos pues ahora unos pocos años. Y es una planta en sí misma. Sí, sí, totalmente. 28. 28. Okay. Hala, esto. ¡Oh! O sea, por favor un momentico que yo tengo que soltar esto. O sea, ¡uh! hala, chaval. Vale, sí, muy bien. Este jarro eh, ya está seco, vale. Este jarro también. Estos os los vamos a, a, a cortar. No os preocupéis pero. <laughs> pero, pero tú esto? has visto esta bestia, chaval. Espera, perdón. Hala, has visto, eh, hala. Esta bestia que se está abriendo. Eh, y no se acaba de abrir aún, eh. No, no, no. O sea, por favor, que se vea a mi lado, de al lado de la cabeza. ¡Wow! ¡Wow! Y Guillem tiene un cabezón. Sí, yo soy bastante cabezón. Pero wow. O sea, wow. Me flipa, es brutal. eh. Brutal. Jodín. Este es brutal. Es brutal, ¿eh? brutal, brutal. O sea, yo dijimos que nos quedábamos una. Si yo te digo una cosa, si no se vende en esta venta, a lo mejor nos la quedamos para nosotros. ¿eh? Sí, porque yo quiero una y esta ya tiene el tamaño que yo quiero. Y no hay muchas más tan grandes. Ahí. Aquella. ¿Dónde? Esa de ahí. ¿Esa? Sí, pero joder, no, no, nada que comparar, ¿eh? Es no. mucho más grande esta. Claro, por eso está la venta. Ah, mira esa. Ah, es verdad. Sí, también, pero creo que esa gana uno. ¿eh? Es que esto es una bestia. A lo mejor a través de la cámara no se aprecia, pero mi palmo mide 25 centímetros. Fijaros, es el tamañazo, ¿eh? Sí, sí. 25 centímetros, coged un regla. Una regla y me, mirad, 25 un centímetros. Regla. Un regla. O una regla. No, una regla es lo que tenemos las chicas. Ah, y... Eh. Sorry. <laughs> bueno, pues coged un metro. <risa> <risa> 29. Un momento. Eso está aquí. Bueno, Bromensis, Haumavensis. O sea, la Bromensis ahora la gente dirá, eh, "Bueno, pero pues es que pues que no sabéis, una Bromensis de este tamaño." O sea, una Bromensis de este tamaño, es rarísimo. De este tamaño, pero de este tamaño, todos de este tamaño. ¿Pero tú has visto este tamaño? Es rarísimo. Y este Jaumavensis está enorme también, chaval. Sí, 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 la verdad que sí muy grande. no Yo me acuerdo cuando no tenía estas condiciones, o sea, cuando no tenía todas estas instalaciones así, eh, tan perfeccionadas y tal. Realmente la jaumabensis yo la veía súper pequeña. Porque es verdad que cuando le das mucha radiación, la jaumabensis crece menos. Ah. ¿Sabes? como que se, se es en que sí pequeñito. misma. Y, sí, pero con ventilación suficiente y un poco más de fresco. O sea, mira esto. Sí, mira, mira. Es el dedo pequeño, el dedo gordo. Está muy sucio. <laughs> <laughs> bueno. Petiolata por Veichi, ¿vale? Otro pack que... que ¿Para qué? ¿Vale? Brutal. O sea, es un pack... Espectacular. Digno, ¿eh? Digno. i y Broomensis. Y ahora vamos con otro. Otra Haumadensis. No. Perdón, otra Bromensis. Otra Haumadensis. Y una Spectabilis A la que le tenemos que cortar Alguna que otra trampita que se ha secado ¿Vale? Uh -huh. Pero bueno Es más pequeñita, pero es que hay mucha gente Que nos pide, y la Spectabilis Bueno, pero la Spectabilis tenemos pocas, ¿vale? Es una planta que, a ver, entiendo que todo el mundo La quiera porque es muy bonita, tiene como un Moteado muy Muy chulo, ¿vale? Como si fuera venenosa Pero es verdad que todo el mundo la pide eh, Y tenemos la que tenemos O sea que tampoco podemos hacer más Ea. ¿Qué más? La número 31. Esto es 31 también. Hola, Esther! Uh -huh. Me parece brutal. Mira, esto es la uh, pingícula Ana. Así uh -huh. si te llamas Ana, no puede faltar en tu colección. He puesto cierto. Vale, aquí tenemos la planta con flor. No sé cuántas hay aquí. Habrá dos o tres. Cuando sí, la reproducimos pasas. ya estamos en este plan, en plan. A ver, tú mete que se vea la maceta petada. Aquí un mosquito agonizando. Que ya cuando, cuando se haga el pedido, me decís: No, déjame un mosquito. Que yo ¡Hola! yo lo quiero. O lo quitamos. Seguramente lo quitaremos. Si quiere soltar, ¿eh? Ya, pero es que no sé qué ha pasado. Estaban limpias cuando las hemos. Claro. Las hemos puesto a la venta. Y bueno, esto que ya no sé ni cómo cogerlo. <laughs> a ver, vosotros ya me diréis si estáis acostumbrados a estos tamaños de pingícula. Pero chavales, o sea, aquí pone Ana y no es Ana. Eh, ah, deberá ser. La lo... sí, Aquí esto... pone, sí, Ana. Ah, sí. pone Ana. ¿Y esa ah, la esa es Afrodita. Vale, sí, es un cambio de etiqueta. Perdón, culpa mía. No, ha sido culpa mía. Bueno, pues sea. Eh, las tres en flor. Las tres en flor. En breve van a empezar a reducir el tamaño de las hojas. Ya lo sabéis, no hay problema de nada. ¿vale? Aquí hay dos o tres, o no sé cuántas hay. Veo como tres en la Afrodita. Una Afrodita enorme, enorme, uh -huh. ¿vale? Eso es una forma de tener pingüículas muy guapas, muy grandes. Otra cosa, por favor, y ahora enfócame a mí. A ver, referente al envío de pingüculas, mmm, tenemos cosas que decir. La pingüícula es una planta suculenta. Se le desprenden las hojas con una facilidad brutal, F muy fácil. O sea, es realmente muy muy difícil enviar una pinguícula y que te llegue tal cual así pero que no te llegue tal que te, que te llegue con menos hojas o que se las hojas se hayan desprendido no significa que las hojas que la planta esté en mal estado ¿vale? es muy raro ya sabéis que las intentamos empaquetar incluso van con una con una botella con un, un tupper diríamos Aparte, vale, para que incluso la, los posibles golpes no la dañen, pero aún así se desprende la hoja con mucha facilidad y te enviamos también la maceta aparte. Lo digo porque mmm, tened en cuenta eso, por favor, que compréis la pinquicula que compréis y la compréis donde la compréis, lo más probable es que llegue con alguna hoja rota. Vale, es normal, es que es muy difícil. No es algo que, no es que juguemos a fútbol con las pínculas antes de enviarlas, para nada. Vale, de hecho, si habéis comprado pinquiculas a nuestra página en otro agujero? Vale. <laughs> si habéis comprado pingículas en nuestra web lo habréis visto. Vamos, vamos con otra. Y, y además, vale. cuando tiene unas hojas tan grandes, sí. ¿vale? Además, es... si, la, si se rompe una hoja bien en plan entera, se puede plantar y nace otra pingücula Eso mismo, si las condiciones son adecuadas, tenéis otra planta. Eh, pingücula apasionada. Luego tenemos aquí una Agnata eh, Cesuf por la UEANA Sierra Mix y la famosa y famosísima que no le pongo la etiqueta que creo que la pusiste aparte ya porque sí, no porque cabe no se puede. la vinicula gigante vale que evidentemente de gigantea tiene mucho vale claro una planta así es complicado que no se rompa mm. ninguna hoja lo sí, importante brutal. es que al centro esté este perfecto ¿Vale? para que saque más ¿Vale? para que saque más hojas y en nada en dos tres semanas lo a tener una planta perfect pero perfect Nada, que él quiere hacerlo mal. Nada, pues ya está. ¿no? Se lo he puesto fácil. ¿eh? <risa> eh, <risa> 32, después de 32 viene el, numeral... 33. el número... 33. Ahí ah, está, claro, es verdad que luego tenemos suculentas Vale, es que claro, es que a, ahora me habéis pillado, pero se nota ahí <laughs> el trabajo, ¿no? No lo hago yo, yo hago... <laughs> El viene aquí lo rompe. Eso mismo, yo hago el trabajo en laboratorio ahora. Y Esther, pues. Esther es la que mira para vosotros. <laughs> claro. Bueno, bueno, ¿qué voy a decir? Boschiana por mira, ¿vale? No, no, no. La vamos a enviar. Nos gustaría poder enviarlas así, tal cual. Vamos a intentar enviarla con maceta, ¿o no? ¿Crees que se puede? ¿O es demasiado grande? No, yo creo que es demasiado grande Vale, pues la enviamos a raíz desnuda mejor Pero sí, les, les metemos en el sphagnum Sí, me parece bien Vale, pues nos metemos también en el Spagnum, ¿vale? Para que la tengáis, bueno, pues así, tan bonita Es una, ya sabéis, la Nepenthes mira eh, Oh, mira, una Nepenthes mira <laughs> Ahora sí <laughs> Oh, mira, una Nepentes mira. Eh, bueno, la Nepentes Mira es una prima de, una Nepenthes, de la Nepentes Raya. O sea que el tamaño de esta Nepentes será bastante grande, ¿vale? ya lo es. Ya lo es, ¿vale? Esta me recuerda mucho a la Saracenia Flava variedad rubricórpora. Porque eh, es la misma. Sería la misma tónica. Es decir, la rubricórpora tiene el exterior es rojo y el interior es amarillo. En estas pasa lo mismo, el exterior es rojizo. Y vale, el interior suele ser más amarillo. El problema es que ahora ya son uh, Late Season Pictures, ¿vale? Eh, y... Ya, bueno. eh, ¿Qué te parece? Me lo enseñaron, me lo enseñaron. ¿Lazy qué? ¿Lazy? L no, no. Late Season Pictures. Es que hay algunas palabras ah. que me salen. Mm, late claro, Season. Claro, que entender que yo muchas de las cosas que he aprendido de las plantas carnívoras las aprendí en su momento en inglés porque en español no había información entonces yo me he devorado libros en inglés y muchas cosas me salen en plan ya directamente del libro vale no es que yo sea un lumbreras en inglés es que básicamente digo lo mismo que el libro ¿vale? es que tiene buena memoria copio copio las cosas late season pitchers eh, jarros eh, de um, de temporada de temporada tardía tarío. y ya está vale. <laughs> se sabe pero, el concepto pero no sabe lo que significa eh <laughs> Pues estamos ya con las suculentas. Eh... Ah, están aquí. <laughs> ah, las has puesto a la venta al final. Pero esta era una joya tuya, Esther. Sí, pero quiero probar a ver si gusta. Pues a mí me flipa, por supuesto. entonces haremos más. Pues esto, esto es una cosa súper bonita. Y además, es más, a ver, no os vamos a enviar la especie de cada una, pero os las voy a decir así, entre Esther y yo. Para que lo podáis reconocer en el vídeo, ¿vale? Vamos con aquí. Esas son. Ditops au campiae. Full biceps. Uh -huh. Julie. Uh -huh. uh, Fuller, Fuller y Fuller green. green. Sí. Eh, Bromfield, diría yo. Oh, no sé. Sí. Vale. Full biceps aurea. Caras montana. Sí. Eh, Fuller y Fuller green. Uh -huh. Caras montana o Caras montana lateritia. No sabría deciros. Y. La joya de la corona, la uh, el Litos Doroteae. Mm -hmm. Litos Doroteae, eh, aquí donde lo veis, es una joyita, eh. no es fácil de conseguir. Súper bonito, te ha quedado genial, Esther, lo digo ¿Y? de verdad. Muy bonito. Pues si sí, la idea Al menos es hacer en directo esto, Así bien. con pequeñitos, luego hacer otras con litops más grandes. Sí. Pero así en plan, y ¿sabes? Porque mola el multicolor. Sí, es lo que sí, siempre se ve con los litops. Está súper bonito, lo digo de verdad, te ha quedado súper bien. Gracias. O sea que casi que quiero uno para mi <laughs> No te preocupes, yo te lo hago. Oh, ¿Has puesto esto a la venta? Eh. Hola, os juro. O sea, ahora vais a decir, no, es que. Seguramente ya sabéis lo que vais a vender. No, os juro, os juro que no tengo ni idea de lo que Esther ha puesto a la venta. O sea, cuando llego aquí, yo me encuentro con lo que hay. ¿vale? Y ella ha puesto esto: esto yeah. a la venta. O sea, súper guapo. esta maceta de litops con flor ya, maceta de cerámica. O súper sea, guapo, súper guapo. Me encanta. Me encanta, se van a abrir ahora porque es mediodía, mm. y por la tarde de temprano también, y luego ya cuando se ponga el sol, pues ya, ya se van, ya se cierran. Aquí eh, otras que se van a abrir en los próximos días, o sea que si os si corréis directamente, si corréis para comprarlas, la, seguramente la semana que viene cuando las enviemos, el lunes o martes, pues ya estarán, ya estarán abiertas o se empezarán a abrir. Mm -hmm. ¿Vale? Eh, bueno, esta es la número 36. La número 35 tiene más cabezas, ¿vale? Esta tiene menos. Pero viene con cápsulas de semillas Bueno, tiene más cabezas porque son dos, dos son diferentes. Pero de caras montana tiene los mismos que aquí. Vale. Ups. Sí, sí. Uf, esto, vale. Es súper grande. Cógelo, cógelo, no, que no te dé miedo. No, de, de hecho, esto es el papirus, ¿no? Hmm. El teflocactus es... Papirocanthus sí, porque es como que es, es muy de papel, las puntas esas no, no pinchan. Bueno, sí pinchan. Pinchan si va por la punta, pero si va sí, por el lado lo no. Y además me ha dolido, eh. Pero no me voy a cortar eso. Ay, hombre, ya. Pero sí que es verdad. Ay. Bueno, pincha. Pincha pero ya es grande. Sí. Normalmente este de este tamaño pues no sé cuánto tiempo tiene. ¿Dos años ya? Sí, depende. Dos años desde que lo tenemos nosotros. Era. ¡Ah, este es el navideño! Sí. Este es el Christmas Carol. Sí. Es Christmas Carol, ¿no? Sí, muy bien. Ah, super guay. Se acerca la Navidad, Sí, este es el Christmas Carol. Claro. Parece como un cocodrilo. Aloe no sé Vera. Yeah. Aloe Christmas Carol. No es Vera, pero no es la especie Vera. ¡Au! no habíamos quedado que no pinchas. se ha pinchado buah, buah, este o sea se te ha ido la olla con esto es que crece un montonazo bueno si queréis si queréis Awardia eh, Thin Before Me eh, before", eh, Cooperi aquí tenéis bueno para empezar la colección y tres colecciones más vale aquí habrá como 30 o 40 plantas buah, es que un montonazo a mí me gusta mucho. Me acuerdo que antes de tener esta planta, que era como rarita, ¿vale? Eh, veía fotografías y veía pues, que con las puntas a contraluz especialmente, eh, ahora no se ve porque no hay no no hay no hay sol, está nublado. Pero a contraluz es espectacular, brillan, ¿vale? O sea, fijaros las puntas que son muy transparentes. ¿Mm? Muy guay, muy guay. Me encantan, la verdad que sí. Y esta sí, ¿no? Ah, no, esta es Cooper también. Sí, ¿no? ¿O zimbiformis? No, esta en teoría es zimbiformis. Ah, es verdad. Mira, la veo aquí. Ya, pues... Aguartea zimbiformis, otra especie muy bonita. Esta es más redondeada. Mm. Esta es más puntiaguda y esa es más redondeada. Me gusta. Eh, Oster, pues la verdad me gusta mucho todo las que has puesto en, en venta, ¿eh? Yo yo que me alegro. Yo hay algunas, y a ver, porque bueno, ya sabéis que yo lo veo al momento, pero hay algunas que si no no voy a decir cuáles, pero que si no se venden las quiero para mí. No, es en plan, la colección de Carney Plant, ¿vale? Ya luego, fuera de cámara, estoy a Vale, pues tendréis que ponerlas en el apartado de colección de plantas. Vale, me parece bien. Pues nada, chicos, ya sabéis, eh, esta es la venta de estas semanas, dos semanitas estarán en venta y luego se quitan, ¿vale? Eh, no, sabe, no sé, depende del, del estado de las plantas, si haremos más ventas de cara a esta o de cara Navidades o eso. Pero bueno, si no, nada, en dos meses estamos otra vez empezando la temporada otra vez. ¿Vale? Y nada chicos. Venga, mucha suerte a todos. Adiós.